Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Noob Entertainment. En esta ocasión les traigo una nueva reseña y opinión de anime de la temporada Primavera 2019 y vamos a hablar de Sewayaki Kitsune no Senko-san. En este anime conocemos a Nakano, un asalariado oficinista, el cual vive todo el tiempo estresado. Tiene una vida pesada, aburrida, principalmente por el trabajo, lo cual lo llena de una especie de energía negativa. Y un día que llega a su casa después de trabajar, se encuentra con una niña ahí en su departamento con orejas y cola de zorro, la cual resulta llamarse Senko y es una semidiosa zorro con la tarea de cuidar de él y, como dice ella, mimarlo. Ay, güey. Pues imagínate que le dices a alguien, la zorrita lo va a mimar. Y aparte una niña, güey. Además, güey. No se preocupen, Senko tiene aparentemente 800 años. Pero tiene apariencia de niña. Es como la cosa perfecta para cualquier pederasta, ¿no, güey? A Chile parece, pero no hay bronca, las, ¿no? Las ya cosas de los japoneses. ¿No? Totalmente, güey. A pesar de cómo pueda sonar... en especial ahora que todo el señor Thor ya ha comentado, el anime es pura comedia y recuentos de la vida. Más recuentos de la vida que nada, porque la comedia llega a ser algo ligera. Más que nada es el cómo Senko se dedica a cuidar de Nakano y cómo van apareciendo otros personajes que se van integrando esta peculiar forma de vida que tienen. Y la comedia realmente es ligera, muy ligera. Es más la ternura que hay entre los personajes, la relación que tienen, que nada. Y realmente es eso, porque no hay como que alguna problemática más grande. Al final sí tratan de meter algo, y de hecho se siente incluso cómo cambia el tono del anime, como que se vuelve un poco más oscuro. Pero al final no pasa nada, haciendo un poco de spoiler. O sea, siento que era algo que tenían, una vuelta que tenían que darle al anime, pero al final la desperdiciaron. Pero bueno, a fin de cuentas no es la temática principal que tiene. Hablando de los personajes, pues como ya había dicho, Nakano es un asalariado que vive estresado, tenso todo el tiempo y realmente como que no aporta mucho. Un godín cualquiera, ándale esa. Llega a ser un poco desesperante el cómo Senko trata de ayudarlo y es simplemente no quiero, no se deja. Digo, no sé, sea como sea, pero Sein llega a tu casa a querer hacerte la comida, el aseo, o sea, hacerte la vida más sencilla, pues, te consiente y todo, pues yo creo que a lo mejor hasta lo aceptas, ¿no? Y Senko pues se esfuerza en hacer su tarea, vaya. Y es curioso cómo, no está marcado en el anime, en el manga sí, que también estoy leyendo, que ella se llama a sí misma la esposa de Nakano, pero también a veces se llama su madre, por la manera en la que lo consiente. De hecho, es gracioso porque en un capítulo se presenta de esa manera, pero lo dice por la manera en la que lo atiende, lo consiente. Ok, la enfermedad llegó a otro nivel. Sí, eso ya es. Digo, porque lo de la esposa lo entendí, ¿no? O sea, sí, obviamente sí. Hay favores que nos muestran en el manga y en el anime, ¿no? Pero lo de la madre ya está muy loco, ¿no, güey? Sí. Ya está como muy edipesco. Y es gracioso como a pesar de su apariencia de niña, ella misma en varias ocasiones incluso se llama anciana. Aparecen otros espíritus de zorro como Shiro, que es la hiperactiva del anime, la infantil, y también la senpai a cargo de ellas, que creo que se llamaba Yosora o algo así. Que de repente puede parecer que le quieren meter algo de harem al anime, pero no va por ahí, lo cual agradezco. Y otro personaje a destacar puede ser Koenji, la cual es la vecina de Nakano, la cual es una joven estudiante y mangaka que está ahí para ser parte del grupo nada más. Hablando de la animación, es realmente sencilla, no hay gran cosa que destacar. Los personajes son como poligonales, por así decirlo. Es más marcado en el manga, pero en el anime también se nota. Y usa colores muy vivos. Realmente como que no tiene una gran paleta de colores, pero los que tiene son muy brillantes. A fin de cuentas va con la temática del anime, es algo alegre. Y pasando con la música, creo que lo que más destaca aquí es el opening. Un opening alegre que va con el tema de la ternura y de, como dice Senko, de la suavidad. O sea, tendrían que verlo para entenderme. Es bastante animado, incluso con unos coros que lo animan aún más. Pero está pasable, o sea, tampoco es la gran cosa. No es el mejor opening de la temporada. Y el ending es una balada más tranquila, con el mismo tema incluso. Y de hecho creo que también es interpretado por la seiyuu de Senko. Pero entre los dos yo me quedo con el opening. O sea, tampoco se puede destacar mucho. Y ya para terminar el video y evitar hacer spoiler, vamos con mi opinión personal y calificación. 10. No, acuérdate que en este canal no podemos poner 10 porque no hay nada absolutamente perfecto.
9.9999999999. No, porque esto no es el teletón. No, el anime realmente no es extraordinario, es mucho para pasar el rato nada más. Está alegre, entretiene, pero no es la gran cosa. A mí me gustó, digo, como comentaba con el señor Thor, nuestra vida ya es demasiado amarga como para amargarla más, entonces este es algo con lo cual relajarse. Y no lo puedo comparar mucho con el manga porque realmente está muy bien adaptado, se apega mucho. Así que yo lo voy a dejar simplemente con un 7.5, podría ponerle un 8 porque me gustó, pero realmente no entrega nada, es bastante pasable. Y de este tipo de animes incluso hay mejores. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Ya sin nada más que comentar, aquí me despido, soy Lalo Fonseca. Thor les ama. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.